UCTV Noticias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Francis Salcedo Farfán. Es un placer acompañarles en este resumen informativo semanal. Antes de comenzar, veamos los titulares de esta semana. UC calificada entre las 5 mejores. Universitarios continúan reclamando. Profesores piensan en el futuro de la UC. Estudiantes de la UC en huelga de hambre. Primer lugar para estudiante de fase. Y para comenzar, le comentamos que la Universidad de Carabobo entre las 5 mejores instituciones académicas del país, de acuerdo con la clasificación realizada por la University Ranking de 2013. El profesor Ulises Rojas, vicerrector académico, explicó los méritos que tiene la UC para figurar en esta lista. La mejor universidad de este país y dentro de las 8 primeras, las cuales hay 2 privadas también. Este ranking se basa en la opinión de la comunidad externa y en la opinión de los estudiantes, cómo están recibiendo su educación, qué facilidades tienen, si están conformes, y la comunidad externa a la universidad, cómo se comportan nuestros egresados, la capacidad que tienen de adquirir nuevos conocimientos, de adaptarse a los medios de trabajo y de la resolución de sus problemas técnicos, tecnológicos, como empresas que reciben de parte de la universidad. La autoridad universitaria destacó que a pesar de la crisis presupuestaria que ha tenido la UC en los últimos años, se ha procurado mantener la calidad académica. En medio de esta gran crisis económica hace que todavía nosotros estemos muy, pero muy por delante de las universidades oficiales. Y esta es una universidad que no se ha olvidado de la inclusión. Esta es una universidad pero tampoco se nos hemos olvidado de la investigación. Es una universidad que trata de dar la mejor calidad de vida al estudiante y es una universidad que trata de dar la mejor calidad académica tanto a los profesores como a los estudiantes de pre. Según la lista, en primer lugar de este ranking de las mejores instituciones educativas del país, se ubicó la Universidad Central de Venezuela, a la que le siguen la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de los Andes. Universitarios evaluaron la situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio del país. Nuestro compañero Nicolás Brizuela estuvo presente y nos cuenta. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo realizó este jueves 6 de junio un foro para analizar el futuro de la universidad venezolana. Durante el foro organizado por las Escuelas de Economía y Relaciones Industriales de FACES, autoridades universitarias, dirigentes gremiales y docentes evaluaron la situación socioeconómica de la universidad. Para el profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la UC, el déficit presupuestario de los últimos años ha afectado la labor académica. Me tocó iniciar justamente con las cifras y explicar la evolución que tiene el presupuesto del año 2008 al año 2013. En esos años se han visto que el presupuesto de gastos de inicio ha sido exactamente igual, que los gastos que hemos tenido al inicio de cada presupuesto son los mismos, que los saldos iniciales de caja son los mismos y hemos tenido una inflación acumulada que está en el orden del 150-180%. Ferreira mencionó cuáles pudieran ser las consecuencias de esta situación presupuestaria. Pueden caer en un proceso de desestímulo, pueden caer en un proceso, vamos a decir, pueden caer en un proceso de pérdida de valores espirituales, y esto es muy malo porque al final la universidad se compone esos valores espirituales. Si las necesidades básicas no van a ser atendidas, la universidad va a entrar en natural, y esto sería muy lamentable para el país y para las próximas generaciones futuras. Por su parte, Benito Hamidian, decano de FACES, señaló que mantendrán discusiones como estas para informar a la comunidad sobre la situación que enfrenta la universidad. Y nos hemos conformado en una discusión en estos días de cómo definir un foro que sea el inicio
para una cantidad de actividades en el orden académico que vayan en pros de una protesta hacia el ministro, indicándole, bueno, ministro, aquí estamos, no estamos en la casa, no estamos vacacionando, simplemente nos encontramos trabajando para darle respuesta y que la universidad se mantenga activa frente a la situación de este conflicto. Desde el edificio de posgrado de Fases, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela. Durante toda esta semana, los universitarios tomaron las calles para continuar reclamando al Ejecutivo Nacional el aumento de sueldos. Con marchas, concentraciones y clases en la calle, los usitas manifestaron su descontento ante esta situación. Escuchemos el reporte de Nicolás Brizuela. Con una clase magistral en la redoma de Guaparo, profesores de la Universidad de Carabobo iniciaron acciones de calle para exigir al gobierno nacional un aumento salarial inmediato. Cuento a mis alumnos, les dije que salía a la calle porque voy a defender a esta universidad. La lluvia que cayó en Valencia este lunes 3 de junio no fue impedimento para que profesores, acompañados de estudiantes y trabajadores, manifestaran su inconformidad por el deterioro de los salarios y un presupuesto justo para la universidad. Tanto en La Morita como aquí en Valencia estamos realizando actividades de calle. Se denomina la universidad en la calle. Estamos nosotros de cese de actividades docentes y de evaluación con protestas de calle. Nosotros tenemos 5 años sin que se nos revisen los sueldos. Tenemos los peores sueldos de América Latina. Con toga y birrete, la profesora Yelixa Barreto, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, fue la encargada de dictar la clase magistral a los presentes y quienes circulaban por esa importante arteria vial. Hoy iniciamos esta clase diciendo por qué estamos aquí ahora. Estamos aquí ahora para apoyar la educación de calidad del pueblo venezolano. Nosotros tenemos la responsabilidad como universidad autónoma de garantizar al pueblo venezolano el reclamo conducente para que el órgano gubernamental le otorgue los recursos conducentes a esta universidad y a todas las universidades de Venezuela. Los docentes manifestaron que se mantendrán en la calle hasta tanto el Ejecutivo Nacional anuncie el aumento salarial de los universitarios. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela. De igual manera, durante estos días de protesta en la calle, los estudiantes se hicieron presentes para reclamar al gobierno nacional un presupuesto justo para las universidades. No está siendo suficiente el presupuesto para paliar todos y cada uno de los problemas que se están dando hoy en día en las universidades, en los empleados, en los obreros, y no solo en el sector estudiantil, sino también en los laboratorios, en todo lo que significa los recursos para la universidad. Es por eso que nosotros los apoyamos, es por eso que nosotros estamos en la calle, no estamos con ninguna paralización, porque nosotros venimos a la universidad y estamos aquí apoyándolos a ellos. Y las federaciones de sindicatos universitarios esperan que en los próximos días puedan definir con el Ejecutivo Nacional el anhelado aumento salarial. Pedro Ulacio, presidente de la Asociación de Empleados Administrativos de la UC, quien además indicó los avances en la discusión de la nueva normativa laboral. La próxima semana ya hay una propuesta formal del Ejecutivo Nacional donde se va a hablar del aumento salarial que estamos esperando todos los trabajadores universitarios. Les quiero agregar que ya por lo menos lo que es la Cestatique, ya están aprobados los 30 días de Cestatique, más un bono adicional de un mes adicional que se va a pagar en el mes de diciembre, ya eso ya está aprobado. Lo que sí queremos escuchar todo, que después que tengamos ese aumento general, esa propuesta formal del Ejecutivo Nacional, vamos a llamar una Asamblea General de Trabajadores. También quiero agregar que las 3 horas de horario conflicto se mantienen acá en la universidad. Han habido varias reuniones con las autoridades universitarias. Yo creo que vamos a llegar a un feliz término. Hemos llegado a varios acuerdos. Sin embargo, lo que queremos es que se materialice, esos acuerdos. Nosotros esperamos que de entre el lunes y martes ya tengamos esa propuesta formal. Eso entra a un proceso de discusión. Nos han prometido pues que lo va a hacer de la forma más rápida. Lo que sí es que tiene un carácter retroactivo. No cuando tengamos las fechas exactas, nosotros lo daremos a conocer. Momento de hacer una breve pausa. Enseguida continuamos comentando para ustedes las noticias universitarias. We'll be right back.
UCTV Noticias. Y continuamos comentando para ustedes las noticias universitarias. Estudiantes de la Universidad de Carabobo iniciaron este jueves 6 de junio una huelga de hambre en las instalaciones del rectorado de esta casa de estudios. El motivo: presupuesto justo, mejora en los servicios estudiantiles y salarios dignos para los trabajadores universitarios. Hemos decidido iniciar esta huelga de hoy con motivo de que estamos ya cansados de las malas condiciones en que se encuentra la Universidad de Carabobo, producto de un ahogamiento financiero llevado a cabo desde el Ministerio de Educación Universitaria. En estos momentos la Universidad de Carabobo se encuentra deteriorada al 100% en cuanto a infraestructura de transporte, comedor, biblioteca, en cuanto a las becas de los estudiantes, los cuales poseen una beca mensual de 400 bolívares, que para nadie es un secreto, que no alcanzan ni siquiera para un libro, ni siquiera para complementar los ingresos con que se deben cancelar unas residencias estudiantiles. De igual forma, hemos iniciado esta huelga en apoyo a las reivindicaciones salariales que han llevado a cabo los profesores en los últimos días. El bachiller manifestó que levantarán la huelga de hambre cuando el Ejecutivo Nacional dé una respuesta efectiva al incremento del presupuesto de las universidades y al aumento salarial de quienes laboran en ellas. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela. La Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la UC realizará el próximo miércoles 12 y jueves 13 de junio en las instalaciones del Centro Comercial Sanville la cuarta edición de la Feria de Empleo y Pasantías de la Universidad de Carabobo Expo Empleo 2013. El director de Relaciones Interinstitucionales de la UC, Manuel Barreto, indicó durante el programa Contacto Universitario la importancia que tiene la realización de esta actividad. Sin embargo, esto es un espacio abierto para todas las universidades, para todos los egresados y no egresados, todos los muchachos que estén en esa fase de finalización de los estudios, porque se llama expoempleo y pasantía. Es esa etapa fundamental, repito, donde el muchacho se va a dar a conocer con su futuro empleador. ¿En qué consiste? Pues se sientan, hablan, dejen ese contacto directo ya con la empresa de lo que puede ser su oferta, de lo que puede ser su futuro, en un momento que estamos viviendo en el país, pues bien complejo. Claro. Es de verdad algo fundamental y de hecho queremos ir un poco contra esa estigmatización que está subyacente en la calle, que se habla así, llegamos a un siglo XXI con una fábrica de desempleados, que es lo que se ha transformado la universidad. No, la cosa no es así. Tenemos una cantidad de empleo, tenemos porvenir y es algo que tenemos que nosotros como universitarios responsables poner pues a disposición de nuestros egresados. Y la representante de la Universidad de Carabobo, María Ángela Mendoza, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, logró obtener el primer lugar en la 21ª edición del Festival Nacional de la Voz Universitaria y de la Canción Inédita. En una actividad que se realizó en la ciudad de Mérida y donde participaron representantes de 18 universidades del país, la estudiante usista se impuso con el tema La Nueva Festivalera. Asimismo, es importante mencionar la destacada interpretación de Skipper Jiménez, también representante de la UC, quien dejó muy en alto el nombre de la Casa de Estudios Carabobeña con el tema Me Enamoré. Y con este nuevo triunfo, la Universidad de Carabobo se consolida como la institución que más veces ha ganado la voz nacional universitaria en el renglón femenino. Alba Pérez Matos, directora de la Cultura, destacó la participación usista en este evento musical. Una vez más, la Universidad de Carabobo se alzó con el primer lugar femenino, con lo cual tenemos pues... tenemos indiscutiblemente el récord que no tiene ninguna otra universidad. La universidad que ha ganado, que ha conquistado el mayor número de veces ese primer lugar masculino, femenino. Tuvimos hace 2 años un primer lugar masculino. Ese nos ha sido más esquivo, hemos estado varias veces en segundo, en tercer lugar, pero definitivamente la Universidad de Carabobo es siempre esperada con gran expectativa, porque siempre, siempre, a través de los 21 años que lleva el Festival Nacional de la Voz Universitaria y la Canción Inédita, Otilio Galíndez, siempre la Universidad de Carabobo está en el cuadro de honor. Durante el evento, la profesora Pérez Matos fue reconocida por su destacada trayectoria en la organización de la Voz Nacional Universitaria.
Ante la presencia de casos de gripe AH1N1 en el país, el equipo de prensa de UCTV preparó un material informativo sobre las medidas de prevención ante el alcance de esta enfermedad. Veamos. La AH1N1 es una enfermedad respiratoria que afecta la garganta, la nariz y los pulmones. Es contagiosa de persona a persona y debe vigilarse atentamente, porque se propaga rápidamente en fases epidémicas en las poblaciones. Y si no se atiende oportunamente, puede presentar complicaciones, en particular las neumonías que representan la inflamación de los pulmones. Como medidas de prevención a la influenza AH1N1, debemos lavar las manos y muñecas frecuentemente con agua y jabón. Uso de gel antibacterial constantemente. Taparse la boca al toser o estornudar. No saludar de beso, mano y abrazos. Ventilar todas las áreas de trabajo abriendo ventanas y permitiendo la entrada del sol. Limpiar constantemente los equipos, herramientas y objetos de uso común con cloro y líquido desinfectante. Y les recordamos que estas informaciones y muchos más de la programación de UCTV las pueden ver a través de nuestras redes sociales tales como Facebook y Twitter. Y también pueden volver a ver este programa a través de nuestro canal en YouTube UCTV Web. Y de esta manera finalizamos nuestro resumen informativo semanal. Les acompañó Francis Salcedo Farfán y la invitación es a que sigan en compañía de nuestra programación. CTV Noticias.